Interrumpimos, Lili, saludamos a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Claudia, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Buenos días a todos. La primera pregunta, Claudia, sobre el debate de ayer, la misma que le hice hace unos momentos a Xóchitl Gálvez. Estuvieron muy agresivas las dos anoche, Claudia, muy, muy agresivas. No, bueno, a ver, hay que ver cómo vino la agresividad. Yo lo que saqué fueron pruebas. Lo que pasa es que en un debate en donde estás recibiendo calumnias, 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 pues hay que concentrarse también en los logros y en las propuestas. Si tú mides el debate, la cantidad de tiempo que yo ocupé para hablar de los logros del gobierno actual, los logros en el gobierno de la ciudad, y las propuestas, pues son cerca del 70% del tiempo. Y después, evidentemente, las pruebas que tenemos, porque nosotros hablamos con pruebas, y después, pues, mínimamente defenderte de tanta calumnia, ¿no? Porque si te dedicas a defenderte de la calumnia, pues olvidas el debate y lo que quiere escuchar la ciudadanía. La llamaste corrupta, Claudia. ¿Cómo lo pruebas? ¿Con qué probarías esa supuesta corrupción de Xóchitl? Con lo que dije en el debate pasado y lo que demostré en el debate de ayer. En el debate pasado dije que ella, cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, al mismo tiempo que era jefa delegacional, tuvo... ¿Se cortó? Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Claudia Sheinbaum. Pues sí. Y hacerle las preguntas sobre el debate de anoche. Vamos a recuperarla. Manuel. Pues esperar, sí. Esperar las valoraciones que está haciendo Claudia Sheinbaum, porque lo que nos decía hace rato Xóchitl Gálvez, por ejemplo, bueno, pues es que entonces si tiene esa facilidad para decir calificativos, ¿no? Como candidata corrupta, yo por eso le dije narcocandidata, que es lo que nos decía Xóchitl Gálvez. Sí. Perdón, Claudia, decías, nos estabas diciendo, se cortó la comunicación. Sí, yo presenté pruebas. A ver, en el debate pasado presenté pruebas de contratos cuando ella fue jefa delegacional con sus empresas. Eso es ilegal, contratos con el gobierno. Presenté también que cuando fue senadora tuvo contratos que además simularon invitaciones restringidas con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con Senasica. Eso es ilegal. Y ayer presenté pruebas de que este es un modus operandi de la candidata del PRIAN, porque cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, tuvo en 2006 17 contratos de sus empresas. ¿Eso era ilegal con la Comisión Nacional del Agua? ¿Eso era ilegal? 2006. ¿Era ilegal? Sí, era ilegal en 2006. ¿Sí era ilegal? Ilegal cuando fue jefa delegacional. Hay no, que revisar en 2006, la ley. En 2006 estaba en el gobierno federal, era titular de la Comisión de Pueblos Es ilegal Indígenas. Que tú siendo era funcionario ilegal. Público tengas contratos con el gobierno federal. Supongo que lo denunciarán. Eso no solo entonces. Es conflicto de interés. Supongo que lo conozca la ciudadanía. A ver, no me voy a meter en un tema judicial que opaque la campaña. Ya ella tendrá que darle explicaciones a la ciudadanía. Pero habla de corrupción, de una corrupción. Y también los tres pisos de más a cambio de contratos con sus empresas cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Entonces, estamos hablando de pruebas. En los otros casos, pues la verdad es que fueron una cantidad de calumnias. Mira, hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que dice que yo di un contrato a una empresa cuando yo ni tengo empresas. Y es una empresa no de mi padre, empresas. Que son de 30. No. Porque dijo que tú tienes una que recibió apoyos. Fíjate, esa empresa que era de mi padre, una microempresa, está en el Estado de México. ¿Cómo le voy a dar yo algo a una empresa en el Estado de México? O sea, es totalmente absurdo. Entonces, claro, pues se dicen tantas calumnias que, pero nosotros presentamos pruebas. Pero mira, más allá de eso, la ciudadanía lo que escuchó son los logros en crecimiento económico, los logros en empleo, que estamos en el nivel más alto de empleo de toda la historia de México, los logros en salario, los logros en inflación, que eran justo los temas, los logros en infraestructura, los logros en disminución de la pobreza y desigualdades, y nuestro proyecto hacia adelante, y el tema de cambio climático y medio ambiente, donde en la ciudad hicimos, ya nada más para mencionar uno, la planta solar más grande en cualquier ciudad del mundo, en los techos de la central de abasto. Entonces nosotros hablamos de resultados y hablamos de propuestas, que yo creo que es lo importante
que tiene que conocer la ciudad. Viene ahora el tercer debate con el tema de la seguridad y la violencia, que estamos en el momento más violento de la historia de México. Por más que se diga que porcentualmente, que con tantos por cientos ha bajado, es el momento más violento de la historia contemporánea del país, Claudia, en seres humanos, no en porcentaje. Bueno, primero no coincido contigo. 600 personas asesinadas la última semana. No coincido contigo. Ayer, Claudia, 85 en promedio todos los días, Claudia, es una masacre. A ver, Ciro. Sí. Primero no coincido contigo, porque ahí están los números. Ahí están. De que sea el momento más violento en nuestro país. Ahí están. El momento más violento en nuestro país, tomado por homicidios, en términos no porcentuales, sino en términos totales, fue en el 2018, número uno. Y número dos, la única de los tres candidatos, o candidato y candidata, que tiene resultados en seguridad, soy yo cuando fui jefa de gobierno. Y eso ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Disminución en 50% de los homicidios, disminución en 60% de los delitos de alto impacto, con una estrategia que combatió el crimen organizado y que atendió las causas. Tenemos estrategia y tenemos proyecto para disminuir la inseguridad. ¿Cómo podemos pensar, a ver, que una candidata que reconoció ya que es del PRIAN y que defiende a los gobiernos del PRIAN va a bajar la inseguridad con la guerra contra el narco? Repito, la única que la guerra contra el narco, no había este número de mexicanos muertos, Claudia, perdón. La guerra contra el narco no había este número de mexicanos muertos, Claudia, como los ha habido en estos 6 años. Bueno, a ver, vamos a... Seres humanos, no porcentajes. Y basta ver la cifra de cuántos mexicanos murieron en esos 6 años y cuántos han muerto en estos 6. Ciro, sí. No nos vamos a poner de acuerdo en la apreciación, sí. Pero no, te pregunto... Yo no hablo de apreciación, yo hablo de mexicanos muertos, asesinados por mexicanos. A ver, Ciro, hay una tendencia a la baja, pero a ver, contéstame esta pregunta. ¿Disminuí la inseguridad en la ciudad en 50%? Sí, ¿o no? Sí, la ciudad. Disminuí en 60% los delitos de alto impacto en la ciudad, ¿sí o no? Sí, según las disminuí que tenemos, en 78% la ciudad, Claudia, el la robo ciudad. De vehículo con violencia, ¿sí o no? La ciudad, y lo hemos reconocido, yo lo he reconocido en múltiples ocasiones, la ciudad. Bueno, yo estoy hablando, eso pero quiere tú, decir, tú vas a gobernar, eso. Si ganas la elección, vas por a eso, gobernar un país de 130 millones de habitantes. Qué bueno que lo reconoces, sí, Ciro, sí, porque reconoces que hubo una estrategia que funcionó. Y lo hice es la estrategia durante varios que vamos años, a aplicar en el país. Sí. Y no nos vamos a poner de acuerdo, yo sigo insistiendo en que disminuyó la tendencia. La tendencia. Qué bueno que reconoces que disminuí la inseguridad en la ciudad con una estrategia que tenemos un muy buen equipo y que lo vamos a hacer en el país. Lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando ahora lo hiciste con Omar García Harfuch, a quien hoy lo vemos muy diluido ahí en tu equipo de campaña. ¿Vas a dar a conocer antes del debate, como hizo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, tu eventual gabinete? Entre ellos persona encargada de manejar la seguridad, sí. Entre ellos Omar García Harfuch. Estoy pensando si lo doy a conocer antes o no, pero además la inseguridad en la ciudad bajó por un equipo y una estrategia. Porque no puedes hacer solo desde la Secretaría de Seguridad si no coopera la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Y ahí la coordinación, y por eso he hablado de la importancia de que en el Gabinete de Seguridad a nivel nacional esté el Fiscal General de Justicia, aunque tenga autonomía. Entonces es un equipo de trabajo y vamos a tener un muy buen equipo de trabajo. En la Presidencia de la República tenemos estrategia, sabemos del tema, y vamos a atenderlo con atención a las causas y disminuyendo el contacto. Muy bien, pues estamos atentos. Gracias, gracias, Claudia. Muy bien. Okay, muchas gracias. Gracias, gracias, Claudia. Manuel. Bueno, pues ahora sí que, vamos a ponerla en breve la entrevista con Claudia Sheinbaum. Ya está arriba la de Xochitl Gálvez para que esté disponible para la audiencia.